Hello, good night. Good night, good night. Hey, good Hello, night. Good night. Hello, Marlene. Good to see you, Felix. Welcome, Adrian. Good night. Thank you for being here. Thank you, guys. How was the weekend? It's nice. It was nice, very good. And you? It was good. It was good. It was a long weekend because of Mother's Day. Oh, yeah. Por el Día de las Madres. Mm-hmm. Did you have off? ¿Tuvieron libre? No. I worked. Oh, Marlene, no, because of her job. Yes. Sí. Félix and Adrián? Sí, tuvimos libres, teacher. Un día extra para descansar. Sí, yes. descansamos. Ah, está bueno, está bueno. Hello, Cristina, welcome. Hello, teacher. No voy a poder encender ahorita la cámara porque voy de camino para mi casa. Ah, ok, ok, no hay ningún problema. Sí, gracias. La verdad que como no fue su culpa, sino que fue error del sistema que no se grabó ese día la clase, pues prácticamente la clase solo va a ser quizás como una hora y 10 minutos y después vamos a hacer la encuesta de satisfacción, que es la que prácticamente que es lo más importante, ¿verdad? Que eso sí necesito ahí que todos estén viendo para que no se vayan a equivocar y después no vayan a tener problemas inscribiéndose, porque es un requisito para terminar el curso. Ok. ¿Y si yo ya la había hecho, Peter? ¿Ya la había hecho? Igual, yo ya la había hecho. Pero, y les dijeron que estaba bien. Me dejaron en visto. Ah, puede ser. Entonces puede ser que le faltó algún dato o algo. Entonces, en ese caso creería yo que vuelvan a hacer ahorita con nosotros. Ah, ok. Ajá. Sí, yo la hice, pero creo que me equivoqué porque no me dijeron nada. Ajá. Sí. De hecho, creo que como sabían que la íbamos a volver a hacer, por eso creo que no les dijeron nada. Como sabían que ahora íbamos a hacer la íbamos a hacer juntos. Ah, ok. ¿Ah? Está bien. Solo vamos a dar unos 2 minutos a los demás. Hello, Adrián. Hello, teacher. Oh, pensé que me había dicho algo, ¿no? No. Todo bien. Ok. We are almost going to start. Thank you, Felix. Good to see you guys. Hello, Audi. Okay, we're just gonna. Hello, Audi, good night. Good night, teacher. Hello. How are you? Good, and you? I'm fine. I'm glad. Thank you for coming. Okay, so we're going to start. So welcome, everybody. Okay, remember, if you listen to your name, just say present. Adrián? Present. Thank you. Anna? Audi? Present. Cristina? Present. Edwin? Elisa?
Félix. Present. Georgina. Henry. Javier. Jesús. José. Luis. Manuel. Present, teacher. Okay. Marlene. Present. Thank you. Wilfredo. And Yesenia. Oh, sure. Present, teacher. Edwin, Edwin. Hello, Edwin. Catch. Hello, hello. Okay. Okay. So, everybody, thank you for coming. Ya anteriormente les he dicho que perdón ahí porque esta no fue culpa de ustedes, sino que fue error del sistema de que no grabó la clase. Ajá. I'm sorry, I'm late. Oh, don't worry, Anna. Okay, got your attendance here. Thank you, Anna. Okay, y entonces, pues nada más, prácticamente va a ser un como un repaso, una práctica, y luego el y luego vamos a hacer juntos la encuesta de satisfacción para que no tenga ningún problema, ¿ok? Así que vamos a comenzar, ¿ok? Welcome, Jesús. I'm going to share my screen. Good night. Let me share my screen. Yes. Can you see my screen? Pueden ver mi screen? No, no carga. Okay. No, aún no. Yes. Yes, okay. So this was class 16, okay? The one we're redoing right now. So we're gonna be practicing the places in town. We're gonna be doing the prepositions of place. We're gonna be making directions, or well, in this case, practicing directions. We're gonna complete the worksheet and then we're gonna close the class. All right, so in this case, all right. We're gonna go into the break rooms right now. All right, I know that we already did this. Okay, so we're gonna do the practice again. All right, so everybody take the screenshot of this. Tomen el screenshot, okay? Take the screenshot of this. Okay? Did you take the screenshot? Yes, no? Yes. 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 Okay. All right. So now you're going to go into the break rooms and you're going to complete it. Okay. Let me allow you to share and let me make the break rooms. Okay. There you go. Go to the break rooms. So there you go. Okay, comparte usted o comparto yo. Si gusta, comparta. Bye. Vamos a ver. Hola, hola, teacher. Hey, hello. Hola, teacher. Hello, hello. Okay. Vaya, aquí está ya. Entonces vamos con la primera. Church. ¿Ah? Es church. En la, solo que quiero ver church. Across. ¿Puedo escribir? Church. Aquí sería, vea. En annotate, yes. Ajá. Hey. Ay, se me pone mero. La otra es school. Sure. Sí. Es. Nice. Sure. Ah, no, pues no, me equivoqué. Sure. Bye. En la sería. La uno es school. Ah, no, espéreme. Ese es. Ahí me equivoqué. Sure. No, ahí no es. Sos. Sure. Es. Es la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí va church.
Ajá. Sí, ahí no, es, ¿verdad? Ahí es. ¿Cómo no? No. Sí, church va en la 2. Ah, church va en la 2, pero across, en la horizontal, yeah. No para abajo. Ajá. Across. Sí, dos. Ajá. Aquí va en la. Yes. Ahí, aquí va school. Ajá, aquí va. Quiero ver. Uy. No hay cómo hacer. Puede darle ahí como eliminar ahí. Todos los drawings. Yes. Ajá. No, no puedo. Lo voy a hacer mejor con esto. Con el lápiz. Nice. Okay. Okay. Number one. Ahora sí, ahora sí. Number one, school. Number one. The school. Bueno, se ve algo borrosito, ¿verdad? Yes. Si no, voy a poner otra. Voy a poner otra. Okay. Tengo otra foto de eso. Hey, I can share. Sí. Yo que la tengo. Si querés, comparto yo. Hola. Vaya, yo, dale, dale, si querés, dale. Ya, compartir. Ok, ok, sí. Vaya, sí, number one. School. Wait, wait, wait. Ahí está. Ok. Jesús, ahí le di control. Ok. You have the control now. Go ahead. Ok. Gracias, gracias. Go ahead. Number one, school down. Escríbela. Acá para abajo. Mm-hmm. ¿Ah? Uy, ¿para qué no voy a poder escribir? Or in this case, I'm going to do it. Let's see. Number one. What is number one? School. 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 Sorry. School. Number two. Church. Church. Very good. Number three. Hospital. Hospital. Very good. Okay. Están escribiendo. Yes. ¿Por qué no me sale a mí? Puede ser el Inter que está lento. Hospital. Pero están en la está compartiendo Jesús. No, 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 el teacher. ¿Y a usted le parece, Jesús? Sí, a mí sí, me parece. Ok. Number four. Library. Ah, es que yo estaba compartiendo también, por eso es que miraba mi pantalla, entonces. Oh, ah, vaya. Library, very good. Number five, shoe. Library. Number five. Library. 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 Number four is library, okay, very good. Number five, where's five? Number five, two. Five, después de la... La 12 es la 12? 12 is... Airport. Airport, very good. Airport. Very good. Number seven? Number seven.
Hotel. Hotel, very good. Number nine. Restaurant. Restaurant. Very good. Okay, the next one. Number 13. Park. Park. Park, park. Where's number 13? Oh, park. Very good. Number 10. Bakery. 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 Very good. Very good. All right. Number 11. Coffee. Coffee. Uh-huh. Café. Sí. Coffee. Café, café. Así. Yes. Uh-huh. Así se le llama a los lugares. Café. Uh-huh. Number 6. Supermarket. Supermarket. Market. Very good. Okay. Number 8. Cinema. Yes, cinema. 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 Very good. And 5. Zoo. Very good. Nice, you guys. Okay. Okay. Good. Thank you, teacher. You're welcome. I'm going to stop sharing. I'm going to call you to. Very good. Nice. Okay, let's go. Hey, thank you. Thank you. You're welcome. Hello, Elisa. Hola, Elisa. Hello, teacher. Hola, Elisa. Ya, llamo a los demás. Okay, very good. Okay. Okay. Solo. ¿Qué pasó? No, no, que no puedo conectar la computadora. Oh, okay. Solo yo estoy, no. No, no, no. Okay. Ya van a venir, están en los break rooms. Lo siento, no, lo no. Que comencé tal. No, 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 no hay ningún problema. Ok. Ok. All right, welcome everybody. Okay. Okay. All right. Round is going to start. Okay. Okay, we're almost going to start here in 5 seconds. Okay, so I'm going to share my screen. Let's see if you were able to find all the places. I'm going to start, let's start with Henry. Henry, what is number 2? Church, very good. Choose another person, Henry. Choose another person. Cristina. Okay, Cristina, number 7. Hello, number 7. Uh-huh. Hotel. Hotel, very good. Cristina, choose another person. Edwin. Edwin, number 9. Restaurant. Very good. Edwin, choose another person. Audi. Audi, number 1. Yes. Cool. Very good, Audi. Choose another person. Felix. Felix, number 3. Zoo. No, number 3. Ah, trip. Oh, sorry. Hospital. Very good. Nice, Felix. Who's next, Felix? No veo quién está. We have Adrián, we have your team. Jesús. Okay, Jesús. Yes. Library. Very good. Who's next? Jesús. Adrián. Okay, Adrián, number 5.
Number five, Zoo. Very good. Nice, Adrián. Who's next? Veamos. José. José. Park. No, number 11. Ah, 11. Yes. Coffee? Yeah, café. Very good. Nice. So who's next? Jesus. Okay. Jesus. Perdón, no, ¿qué número, teacher? 12. It's April. Very good. Who's next? Georgina. Georgina. 13. Okay, okay. Park. Very good, Georgina. Who's next? Edwin. Edwin. ¿Cuál? Six. Supermarket. Very good. So who's next, Edwin? Marlene. Marlene. Cinema. Cinema, very good. Marlene, who's next? Who's going to do the last one? Elisa. Okay, Elisa. No veo qué es, teacher. Number 10. No veo qué es lo que hay ahí, permítame. Esa es como una, es una panadería. ¿Panadería? It's a... Ok, permítame. Ajá. Ay, creo que me inicié la pantalla, no la veo. Ah, ya, ya. Ajá. Baking. Ajá. Bakery. Very good. Bakery, bakery. Nice. Okay. So we're going to go with the next activity, veo que se pueden los lugares, so that's very good. So we're going to continue with the next activity, okay? So let's see. Let me see who I'm going to start with. Okay, Javier. Hi, teacher. Hello, choose a category. Una categoría y de ahí un número. Uh-huh. Number three. Uh-huh. Category three. What number? 10, 20, 30, 40, or 50? 10. 10, okay, very good. Where do you go to study and learn? Jose, where do you go to study and learn? Yes. Huh? Where? Yes, I am. No, where do you go to study and learn? ¿A dónde va a estudiar y aprender? The place. Where do you go to study and learn? It is school. School, very good. Let's check. It's the school. Nice, good job. Javier. Who's next, Javier? Edwin. Okay, Edwin. Who's the next one? Okay, category four and 10. 10, okay, very good. Where do you go to see animals? Zoo, in the zoo. In the zoo, very good. Nice, Edwin. Who's next? Georgina. Georgina. Okay, category 14. 40, okay. Oh, 40. Okay, where do you go to pray? Right, in the church. In the church. Yes, very good. Nice. Who's next? Anna. Anna, you're next. Okay. Category number three. Uh-huh. 20. 20, very good. Where do you go to buy bread? Bakery. The bakery, very good. Anna, who's next, Anna? Adrián. Adrián, what category and the number? Category number two, number 20. 2020, okay, very good. Where do you borrow books? Borrow books is prestar, borrow books. Library. Library, very good. Library, there you library. Go. Library, okay. Who's next? Sorry, moment. Uh-huh. Vamos. Okay. Permítame, vamos a ver quién. Cristina. Cristina, category. Hello. Uh-huh. Category 2. 14. Okay, 40. 40. Where can you send letters?
In the PO. Letter. Post office. In the office. Yes. Post office. Yes. Post office. Post office. Yes. Post office. Okay. Very good. Nice. Cristina, who's next? Felix. Felix, what number? 44, 40. Okay. Thank you. Where do you go to watch a football match? In the stadium. Stadium, very good. Nice. Who's next? Okay, Marlene. Marlene. Yes, category 3, 40. 40, okay. Where do you wait for the bus? In the station. In the station? Bus station. Uh-huh, the bus station, very good. Or in this case, the bus stop, but very good. Bus station or the bus stop are good. Nice, okay. Marlene. Who's next? Jose. Jose, category. Yes. Uh-huh. Number 350. 350, very good. Where do you go to work out? Outside. Uh-huh, but there's a place where you go to work out. Do exercise. Office? No, workout. Workout is to exercise. Gym? The gym. The gym. Okay. Ah, the gym. The gym. There you go. Workout. The gym. Who's next? Jose. Felix. Felix. What category? Category 430. Okay. Thank you. Where do you buy meat? Who is meat? Supermarket. Supermarket. Yes, supermarket. Yes. Pero también hay un lugar en específico, and it's called like this. Butchery. Es la carnicería. Butchery. Yes. But very good. Okay. Nice, you guys. Yes. Supermarket. Bueno, aquí en El Salvador es, no hay butcheries, okay? Pero... y le compramos en el supermarket, pero también ahí está ese lugar que se llama Butchery, que es una carnicería. So, who's next? Felix. Elisa. Elisa. Category. Three. Ten. No, solo la de 30 le queda 30, okay? So, let's check. Okay. Where do you go to eat out? Where do you go to eat out? Voy to go. Ajá, el lugar donde va a comer. Donde uno va a comer. Where do you go to eat out? Restaurant. Restaurant, very good. Nice, Elisa. Who's next, Elisa? Audi. Audi, okay. What category, Audi? One. Okay, one. How many points? 30. Okay, 30, there you go. Where can you see famous paintings? Museum. The museum, in the museum, very good. Who's next, Audi? Herbert. Herbert, what category? Category. Two. Two. How many points? Mm-hmm. 10, 30, or 50? 10. 10. Where do you go to watch a film or to watch a movie? Watch a movie in cine? ¿Cómo se dice? Cinema. 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 Very good. Who's next, Herbert? Jesús. Jesús. Category. Category 1,
And number 10. Okay, where can you buy food and products for the house? In the supermarket. Supermarket, very good. Food, comida y productos, okay, very good. Mm-hmm. Who's next? Anna. Anna, category? Number 2 and 30. 230, okay. Where can you sleep when you go on holidays? In a hotel. In a hotel, very good. Very good. So who's next, Anna? Herbert. Herbert. Category 4. 4. How many points? 20. 20. Mm-hmm. Okay. Moment. There you go. 20. Where can you take a flight? Where is it for the phone? Flight es un vuelo. Where can you take a flight? Is aero. Yes. ¿Cómo se dice? No, ¿cómo es la palabra? Es airport, very good. Nice. I haven't listened to Yesenia. Yesenia, I haven't listened to you. Tell me. Okay. Category 1, 50. 50, okay, very good. Where can you buy medicine? The pharmacy. Pharmacy, very good. Nice. Who's next? Javier. Javier, okay. Category, Javier. Category 1? Uh-huh. 20 points. Yes. Where can you go if you're not feeling well? Feeling well es sentirse mal. Where can you go if you're not feeling well? Hey, la más difícil, agarré, teacher. No, but cuando no se siente bien, where do you go? The medic. To the medic. Hospital. To the hospital. Clinic, medic, very good. Nice. Javier, who's next? Edwin. Edwin. ¿Te gustó? Category 2. Okay, category 2, 50 points. Mm-hmm. There you go. Where can you find slides and swings? What is a slide? Slides son deslizaderos y swings son columpios. In the park. Very good. And who's going to do the last one, Edwin? Cristina. Who? Cristina. Okay, Cristina. Hello. Huh? Category 50. Uh-huh. Where do you go to withdraw money? A sacar dinero. Withdraw, sacar money, huh? The bank. To the bank? Or, ¿cómo le dije que se llamaba el cajero? Automático. ATM. ATM. Very good. Nice, you guys. Good. Okay. So, do you have any questions on this? ¿Tienen alguna pregunta con los lugares? I'm going to stop sharing. No. Okay. Very good. We're going to continue practicing, okay? Ahorita solo es más de práctica porque ya que habíamos visto esta clase. So it's more about practice, okay? So we're going to start. Okay. Here, te lo voy a compartir. Can you see it? Yes. Okay. Vamos a ocupar las prepositions of place, que en este caso las más comunes o que ocupamos generalmente son at, in, on. Okay. Vamos como por ejemplo, at home, at work, at university, at college, at the bus stop. Okay. At the meeting room, at work, at the bank. Okay. Then we have in, we say in the house, in a car, in a helicopter, in a boat, in a taxi. Lo ocupamos para países también, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Y luego on the corner, on a train, on a plane, on a ship, on a bus, on Fourth Avenue, que es la calle, on the corner,
or on the street. Okay. Sé que eso ya lo habían copiado muchos. Y los que no, pueden tomar screenshot si ustedes quieren para que tengan esto, okay? You can take screenshots of this. Very good. Okay, I'm going to continue. Okay, y esta, aquí están las prepositions of place. In, que es adentro, on, encima, under, abajo, next to, a la par, behind, atrás, in front, adelante, y between, que es en medio. Okay, so in, on, under, next to, behind, in front, between. In, on, under, next to, behind, in front, between. Very good. Okay, let me choose some of you. Okay, let's see. Javier. Hello, Javier. Are you there? Oh, teacher. Okay, Javier, can you make the pronunciation of these prepositions? Okay. In, on, under, next to, being, behind, behind, in front, between. Between, very good, nice. So who's next? Yesenia. Yesenia, okay, Yesenia. In, on, under, next to, behind, in front, between. Nice, very good. Who's next, Yesenia? Auri. Auri. In, on, under, next, behind, if in front, between. Very good. Who's next, Audi? Georgina. Georgina, go ahead. Okay, in, on, under, next to, behind, in front, between. Very good. One more person, Georgina. Jesus. Jesus. Okay. In, on, under, next to, behind, in front, between. Very good. Thank you. All right. Very good, you guys. Okay. And here we have an example. In front of, the dog is in front of the man. Behind, the dog is behind the postman. Next to, the dog is next to the bones. Between, the bone is between the two dogs. Okay. Above, above is arriba. Okay. Above is arriba. The bone is above the dog, or the dog is under the bone, okay? Under es abajo, below es abajo. Aquí podemos ocupar estas dos, under or below, y above or over, que significa lo mismo, okay? The blue dog is over the fire hydrant is below the blue dog. In, that the dog is in the bed, on, the dog is on the table, okay? Above, under, below, over, in, on, above, under, below, over, in, on, above, under, below, over, in, on. Okay, let's check. Marlene, can you help me with the pronunciation? Above, under, over, below, in, on. Okay, Marlene, choose another person. Cristina. Okay, Cristina. Above, under, below, over, in, on. Yes, very good. Who's next, Cristina? Jesus. Okay, Jesus. Above, under, over, below, in, on. Very good. Who's next, Jesus? Adrian. Adrian, go ahead. Above, under, below, over, in, on. Very good. Who's next, Adrian? Elisa. Elisa, go ahead. Oben, under, under, below, over, in, on. Very good, Elisa. Who's next, Lisa? Audi. Okay, Audi. Above, under, over, below, in, on. Very good. Thank you. All right, so we're going to continue. Okay,
Take the screenshot, okay? Tomen el screenshot de esta y van a trabajar en los grupos, okay? Take the screenshot, okay? Take the screenshot. Y van a ocupar las prepositions para ponerlas, okay? So, did you take the screenshot? Yes? Yes, no? Yes. Yes. Okay, very good. Yes. So I'm going to make the groups right now. Again, now we are more. I'm going to recreate them. Between. Between, yes. There you go. All right, so go to the break rooms to practice. Very good. Hello, Jesus, Felix. Hello, Elisa. Hello, Elisa. Hello. Hello, teacher. Ah, okay. Okay, okay. There you go. Okay. Okay, yo voy a estar con usted. Voy a share el screen. Okay, Elisa, ¿puede ver? Sí. Ok, aquí están. Lo que vamos a tener que hacer es, con base a las preposiciones que acabamos de aprender, vamos a ver cuál es la verdadera, ok. Por ejemplo, identifiquemos primero, ¿dónde está la police station? Police, acá. Arriba, entonces vaya, dice, the police station is the bank and the store. ¿Qué preposición va ahí? Ahorita. No tomó captura de pantalla. Sí, sí. Oh, ok, ok. ¿Puede ocuparla? Ok. Permite. Ajá. Sería above. No, porque dice. O under. Porque está el, the bank y está the store. Bank y the store. Mire el lugar donde está. Above es arriba, no puede ser arriba. Under es abajo. Hay una preposición en específico que uno puede ocupar para cuando alguien está en medio. ¿Velo? No, se dice between. ¿Between? Between. Es between. ¿Ves? Okay. Between. Between. Entre el banco y el store. Very... Y que está en medio. Yes. Okay. Okay, ahora the drugstore. The drugstore is the police station. ¿Cuál sería ahí? En la dos. Ajá. Juan. Hey, hello, Felix. Hello, no, estaba parqueando el carro. Sorry. Okay, okay. Don't worry, don't worry. Is in front? Police station. Yes. Estación de policía, no. Ajá, puede ser. No, era el drugstore. Aquí dice, el drugstore. The drugstore está across from, o como dijo Félix, puede ser al cruzar la calle o enfrente del police station. El police. Ok, very good. Okay. The school. Aquí está la school. Is the restaurant. Sería abajo. Sería abajo, no. No, no, porque si están a la misma altura. Tú. Alex, ya lo dijo. It is. Tú. Next to. Next to. Next to. Next to. Very good. Nice. Okay. Number four. The train station is. Aquí está el train station. School. Train station es aquí. Sería abajo, ¿no? Next to. Ajá.
between, no. No, no puede ser. Ah, no. Sería este, from. In front of, okay, or across from. Very good. Nice. Okay, luego está el drugstore. Aquí está el drugstore. Is the movie theater and the post office. ¿Cuál sería? Drugstore, post office, movie theater. Post office, movie theater, drugstore. Sería on? No. Close door. Felix, wanna help? Puede ser next to. Ajá. No, but post office or movie theater. Aquí dice, drugstore is the movie theater and the post office. Aquí está el drugstore, post office, movie theater. Que está al lado derecho. Ah, the store is. No. Drugstore is below. No, remember there are two places. Come on, quiero ver. Vamos. Queen, ¿se acuerdan? En medio. Queen. Sí. Pero next to no es teacher. Next to, si estamos fuera de un lugar, puede ocupar next to, pero en este caso estaban ocupando movie theater y post office. Entonces, está la movie theater y post office, está en medio de la oficina postal y el cine. ¿Cómo? Está entre, o en medio de. That's very good. Nice. Okay, I'm going to stop sharing. Very good. The school is Yaterina, teacher. Hey, hello. The drugstore, the movie theater, and the police station. The drugstore está. También sería está between. Between, sí, en medio de los dos. Between, ¿verdad? Sí. Number five, between. Yes, very good. Super okay. Bien, guys. Gracias. Okay. Very good. Voy a llamar a los demás. Nice. Excelente. Okay. Gracias, compañero. Gracias, sí. Very good. Okay, welcome. Okay, welcome everybody. Okay, so we're gonna start. All right, can you see my screen? Yes? Yes. Okay, so let's do number one. I'm sorry. The police station is? Between. The bank and the store, very good. Number two, the drugstore is? In front of or across from. Yes, very good. Number three, the school is next to the restaurant. Very good. The train station is in front. Very good. Nice. And the last one, the drugstore is the movie. Between. Good. Nice, you guys. Very good. Okay. And antes de comenzar a hacer lo de la encuesta, vamos a hacer esta última práctica, okay? Take the screenshot. Tomen el screenshot. Vamos a trabajar en los grupos, okay? Take the screenshot. Okay. Very good. Yeah? Yes. Very good. Okay. So I'm going to stop sharing and I'm going to open the break rooms. Go.
front or behind, ¿verdad? Uh-huh. Behind the car. The dog is under the sun. The tree is next to. The tree is next to of the house. O podríamos ahí podríamos decir ¿cómo era? On the left. De la casa, si ustedes están de frente de la casa, sería to the right. Very good. Uh-huh. To the right. Uh-huh. The car is, I see, in front of the house. Very good. Above. Very good. Above. And the house is between the dog and the tree. Very good. Nice. Y the dog is to the left. Left. To the house. Yes, very good. Nice. Very good. Okay, Belka no tiene ningún problema. Do you have questions on this? No? No, teacher. Okay. Thank you. All right, you're welcome. Ya casi comenzamos con la encuesta, okay? Teacher, y si ya la llené, trato de ver si me puedo meter para ver si... Yo creo que la va a dejar. Yo creo que la va a dejar. No creo que tengan ningún problema aunque ya la hayan llenado. Porque, de todos modos, por ejemplo, si la llenaron mal... lo que van a hacer los de administración es volverla a contactar para que vuelva a hacer la encuesta. Ah, okay. Ajá, entonces no se preocupe, o sea, vuélvala a llenar. Vaya. Ajá, y ahí manda el screenshot, porque al final de la encuesta tienen que mandar el screenshot que ya les voy a compartir cómo es que van a hacer. ¿Y el link de la encuesta lo va a mandar ahorita o lo buscamos? Ajá, es el mismo que le mandaron la vez pasada, que de hecho ni sí, yo no pude ingresar, a mí no me dejó, o sea, no entré ni a la página ni nada. ¿Y cómo se llama? ¿Y era el que les mandaron? Sí, porque nos lo mandaron al grupo de WhatsApp. Bueno, ¿verdad? Espéreme ahorita entonces, voy a volverlo a mandar. Para que todos ingresemos en una sola. Sí, y otra consultita, teacher. Uh-huh. ¿Cómo sé que terminé todas las tareas y el examen y todo eso? Ah, porque ya me apareció todo. Ah, vaya. Sí, a mí ya me apareció todo. Yo tenía duda, pero... Ahí. Ahorita, revisen el WhatsApp del grupo si cayó. Vamos a ver. Sí, yo creo que este es el que acaba de caer. Quiero ver. La encuesta. Sí, ahí nos... Sí. A mí me parece. A mí me parece. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ok. Ese es el que le enviaron a ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Es el mismo? Sí. Ok. ¿Voy a llevar vos? Es que no, lo voy a dejar más atrás. Ok. Bueno, ahorita ya vamos a hacer la prueba, ¿ok? Very good.
Okay. Welcome, everybody. Okay, very good, very good. We almost start, okay? Okay, okay. Casi comenzamos. Okay, aquí está. So everybody's here. Let's go with the practice, okay? Let's check. Can you see my screen? Yes? Yes. 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 Okay, yes. Very good. So let's start. Okay, Anna, the first one. The house is? The house is behind the car. Behind the car. Very good. Anna, choose another person to do the next one. Okay. Felix. Okay, Felix, number two. Dog is under the sun. Under the sun, very good. Under, nice, very good. Okay, or below. Vamos a ocupar under or below. Both ways are correct. Nice, Felix. Who's next? Okay, Edwin. Okay, Edwin, number three. Oui. The tree is the across of the house. The tree is to the across. No. Across. Across. The left. Next to. It the left. Next to. Y si quiero dar un lado en específico. Right. The left. Right. To the right. To the right. Yes. Bueno, en ese caso de la casa. To the right. O to the left. Es a la izquierda de nosotros. Sí, sería a la izquierda de nosotros, pero entonces ahí está mala. Sería to the right of the house. Uh-huh. To the right. Yeah, to the right, to the right. Uh-huh. Yes. Okay. But very good. Who's next? Who's next? Who's next? Who's next, Edwin? Manuel. Manuel, number four. Yes, the car is in front of the house. In front of the house. In front. Oh, sorry. Very good. So who's next? Manuel. Yes, Georgina. Georgina, number five. The sound is above the dog. Above the dog, very good, nice, okay. What is another way? Above or? ¿Cómo puedo decir above? Under. No, under, no. Above or? Below. No, below y under son lo mismo. Pero, over. 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 Very good. Yes, over. Que son lo mismo. Very good. All right. So who's next? Who's next? Okay. Este, Jesús. Jesús, number six. Number six. The house is between the dog and the tree. Yes, between. Very good. Okay. And who's next? Number seven. Jesús. Mm. Cristina. Cristina, number seven. Hello, the dog is to the next to. Well, it could be next to, si no quiero. To the left. To the left. To the left. Yes. To the right. Very good. Right. Nice. Very good. So, ¿tienen alguna pregunta con esto? No. No? No. Very good. Okay. Creo que ya, porque creo que va a entrar alguien, uno de los supervisores, para ver cualquier consulta que ustedes tengan acerca de la encuesta. Ahorita les acabo de volver a mandar la encuesta en el grupo porque sé que algunos supuestamente ya la habían perdido. Ok. Revisen todos si en el grupo de WhatsApp ya apareció. ¿Ya les aparece? Ya. Yeah. Yes. Ok.
Ok, entonces, bueno, en ese caso... Teacher, ajá. ¿Cuál es la diferencia entre across from and in front of? Es lo mismo, across from or in front of. Las dos cosas están son lo mismo. Lo único que, por ejemplo, cuando yo digo in front of, o sea, in front of es que está justo enfrente. Y uno puede ocupar across, pero generalmente cuando hay algo uno se tiene que cruzar como por la calle, ocupamos across from en lugar de in front of, pero las dos formas son correctas. Ok. Very teacher, good. No. Nos metemos al enlace que mandó. Ahorita, si quieren, yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes comiencen a ver. Y ustedes nada más, ahorita voy a compartir mi pantalla, me dejan saber si lo logran ver. ¿Ok? Porque hay cosas que tienen que hacer en específico. ¿La pueden ver? ¿Mi pantalla? Yes. Ajá, vaya. Yes. Entonces, en el WhatsApp que les cayó, ustedes le van a dar clic. Entonces, cuando ustedes le dan clic, ya les sale a ustedes, por ejemplo, que dice encuesta de satisfacción de inglés, ¿no? Yes, teacher. Okay. Sí, la misma pantalla. Yes. ¿Y lo ven en mi pantalla? Lo mismo que estoy viendo en su pantalla aparece en el enlace que acabo de abrir. Ok. Lo mismo. Ok. Vaya. Entonces, esta pantalla es la que se la tiene que abrir. Vaya. Ahorita voy a volver a compartir la pantalla. Vaya, entonces la primera casilla que ustedes van a llenar es con el orden de inicio. Entonces ustedes les recomiendo que lo copien y peguen nada más, porque no lo digiten, porque a veces uno se queda ahí que falta una pleca, falta un punto. Entonces solo hagan el copy paste, copienlo y se pasan a la siguiente página. Y lo pegan. Así. Entonces ahí ya no van a tener ningún problema, ¿ok? Háganle el copy-paste. ¿Qué ¿qué le vamos a hacer copy-paste? Ah, ahorita. Voy a volver a compartir la pantalla, permítanme. La primera pregunta que dice ahí, dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca, será proporcionado por el proveedor, puede copiarlo y pegarlo. Entonces, esa que está aquí, ya les enseño. En el share screen, ¿la pueden ver? Sí. Entonces, el mensaje del curso dice orden de inicio. Esa es la que van a darle copy-paste, ¿ok? Ahí. Excelente. Esa es la que le van a dar copy-paste. Ahí lo van a copiar y pegar. Después de que lo hayan copiado y pegado. Yes. Ajá, después de que hayan puesto su... van a ir a la número 2, que es nombre completo. Lo van a poner nombre completo según DUI y según cómo mandaron la información a los de administración. Teacher. Ajá. Yo no puedo copiar y pegar eso desde el teléfono. No sé si lo puede enviar. Ahorita quiero ver, creo que sí se los puedo enviar, permítanme. Aunque sí. En el enlace que se los mandé. Ajá. Ahí está también en el dato. Pero no se puede copiar, teacher. Ahí lo mandé al grupo. Ahí lo mandé al grupo con el mensaje. Ya lo mandó Manuel. Thank you. Ajá, para que lo puedan. Gracias, Manuel. Okay, me avisan cuando lo hayan copiado y pegado. Y bueno, y los que ya copiaron y pegaron el número, entonces el nombre completo según DOE o según como ustedes lo mandaron al inglés corporativo, okay, como su empresa. Así que tiene que ser nombre completo. Dos nombres y dos apellidos. El que vaya terminando puede poner ahí que ya terminó para que vayamos paso a paso y no se vayan a confundir. Teacher, en ajá. El nombre del curso es inglés principiante módulo 1, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita vamos a ir paso a paso para que no nos vayamos a confundir. Pero
Teacher, ¿qué fecha iniciamos el curso? Disculpe. Ajá, pero ahorita vamos paso a paso. Entonces, ah, ok. Ajá, ahorita estamos acá en el número uno. Ya después que ya dieron copy-paste a lo del ingreso del nombre completo a la orden de inicio con guiones, entonces vamos al número dos, escriben su nombre completo. ¿Ok? Ah, porque okay. El nombre completo. Después que escribieron el nombre completo en la casilla número 3, van a poner su correo electrónico, que es el que ustedes mandaron o pusieron en el papeleo. Correo electrónico donde también les ha llegado toda la información. Luego de poner el correo electrónico, van a poner el número de su celular, el que ustedes, a donde ustedes han recibido todo, ¿ok? De hecho, tiene que ser el que está en este grupo de WhatsApp. Ese es el número de celular que necesitamos. ¿Ok? Ahí lo pueden poner. Su número de teléfono. Luego, la 5 es sexo, ustedes ponen femenino o masculino. Solo le dan clic en la opción. Luego tiene la pregunta número 6, que dice departamento de residencia. En este caso ustedes escogen si son San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel. ¿Ok? Ahí escogen el departamento. Luego el municipio. Ese sí lo tienen que digitar. Lo tienen que digitar. ¿Ok? Lo tienen que digitar. El municipio de residencia lo tienen que digitar. Luego en la parte número 8, tienen que poner la empresa donde trabaja. ¿Ok? La empresa donde trabaja. Aquí, en la empresa donde trabaja, que tiene que ser la razón social. Por ejemplo, me acuerdo que creo que Cristina, usted trabaja para Bimbo, ¿verdad? Hola, Cristina. Hola. No, trabajo para Lido, pero como la empresa está dividida en dos, tiene la razón social Famolcas SADCB. Ajá, correcto. Entonces ahí usted no pone... No van a, por ejemplo, en ese caso que ella es Lido, pero como no es la razón social de la empresa, sino que se llama Famolcas SADCB, eso es lo que van a poner en la encuesta. Uh-huh. ¿Ok? Sí. ¿Y el chef? Ajá. A mí me cayó un correo donde me aparecía todos esos datos. Solo le puedo dar copy paste. Sí, también le puede dar copy paste. Ajá. En la empresa donde trabaja. Ok. Okay. Luego en la número 9, en el nombre del proveedor con el que se capacitó, si ustedes despliegan, les van a aparecer todas las empresas que dan cursos de INSAFOR. Ustedes van a buscar inglés corporativo y se llama Regal International. Okay? Ese es el que ustedes van a seleccionar, inglés corporativo, Regal International. Inglés corporativo, Regal International. ¿Nombre del curso? Sí, en el nombre del curso, también en los datos que yo les mandé, entonces ahí nada más pueden hacer lo mismo, ¿ok? Para que no tengan que complicarse, hagan el copy-paste, ¿ok? Hagan el copy-paste, que es inglés principiante módulo 1, y lo pegan nada más, ¿ok? Copy-paste.
lo pegan en la página. Y mandé el mensaje por si es más fácil copiar. Gracias, Manuel, gracias. Después, bueno, y después en la 11 dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Ustedes pues ahí contesten con toda sinceridad. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Y qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas usadas en el curso? Entonces ahí ustedes seleccionen la opción que ustedes más creen o que ha sido conveniente. ¿Y la fecha usted me la va a dar, o viene en el mensaje? Sí, en la misma, ahorita le voy a... 12. ¿Ahorita? Arrancamos el 12 de abril. Permítanme, ahorita le voy a decir, ahí está, miren. También en la si se fijan... En el mensaje que nos mandaron, sí. Ajá, ahí está, dice 12 de abril del 2021. Y finalizó el 11 de mayo. Ajá, 11 de mayo, que igual podrían hacer el copy-paste también en esa parte. Luego también, una cosa, ya que vamos ya algo cerca, nada más, antes de darle enviar, no le den enviar hasta que yo les diga, para que no puedan, no tengan ningún problema. ¿Okay? Ok, ya que hayan llenado en qué fecha finalizó el curso, entonces usted ponen aquí cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Pueden poner satisfecho, insatisfecho, contesten con toda sinceridad. Pero es que esta encuesta debería ser en inglés, teacher. Yeah. Vamos a hacer la sugerencia para la próxima. Aunque me estoy equivocando en español, compañero. Ahí está la parte de comentario. Cabal, ahí están los comentarios, mire, que pueden poner. Luego en la 15, mencionen que otros cursos son de su interés. En este caso, no sé si le gusta Excel, si le gusta, quiere que den algo de programación, no sé. Ahí ustedes, lo que más se apega a lo que ustedes trabajan, pueden poner aquí. Y luego en los comentarios, pueden poner así como, por ejemplo, como acaba de decir Adrián, que la prefiere en inglés. Entonces puede poner ahí un comentario, pero no lo dejen en blanco, sino que siempre pongan su comentario acerca de cosas que se pueden mejorar en los cursos. Teacher, y ahí podemos poner que lo queremos siempre usted para el siguiente módulo. Sí, lo podrían poner. Sí, hombre, teacher, si no ya, no, ya no seguimos ya. No, hombre, no. Hombre. Sí, cabal. Evolución o muerte. Ajá, pero no dejen de poner sus comentarios. Y luego, bueno, ya que hayan puesto sus comentarios, le van a dar, bueno, revisen una vez más que todo esté lleno, que no quede nada en blanco. Y ya cuando ustedes, espérenme, y le voy a mandar una foto que es a lo que ustedes le tienen que tomar captura. Le voy a mandar ahí en el chat, que es la foto que ustedes tienen que mandar. Permítanme, ahí está. Ahorita se la voy a mandar al chat. Me dicen si les cayó. Permítanme. ¿Les cayó? Yes. Ajá. Entonces, cuando ustedes le den enviar, justo cabal, cuando ustedes le den enviar, le toman captura a esa pantalla que dice gracias. Y cuando ustedes manden esa, y de ahí ustedes, después de que capturen la pantalla, ustedes van a mandar ese mensaje al grupo de WhatsApp, que es el G6 de nosotros, y van a poner su nombre completo para que ya quede ahí guardado, que ustedes lo completaron, que no les vayan a decir, no, ustedes no lo hicieron, sino que ahí van a encontrar. Nosotros somos, quiero ver, comenzamos 20, pero creo que solo 18 hemos terminado el curso. Entonces, entonces tienen que haber 18 capturas de pantalla con sus nombres completos después de haber terminado la encuesta. Ok. Le damos a enviar entonces. Ya que tengan todo eso, la mandamos al grupo. Y su nombre completo y mándenlo al grupo.
¿Ok? Así como puso Yesenia. Gracias, Yesenia. Y vamos a, vamos a ir revisando que todo... Ahí está Herbert también. Gracias. Marlene, ya tengo Marlene, Javier, Adrián, Manuel, Cristina, Félix, Henry. Yo tengo problemas de internet, teacher. Tiene problemas con el internet, pero, sí. pero logró hacer todo el proceso. Hello, José. ¿Logró hacer todo el proceso? Sí. Ah, vaya, entonces, si tiene ahorita problemas de internet, puede solo nada más tome la captura y entonces cuando le mejore el internet, la puede mandar. Igual, teacher, la voy a mandar quizás después porque no pude tomarle captura, pero sí completé. Ok. No sé. No sé si la lleno otra vez. Ajá, pero en ese caso, permítanme que creo aquí está... Jason, hello, Jason. Hola, buenas noches. En el caso sí tendría que volver a realizarla para que pueda mandar la captura al grupo, ya que eso nos queda como comprobante a nosotros de que en efecto la realizaron y así poder hacer cualquier tipo de gestión ante INSAFOR. Okay. Entonces, ahora y José, entonces sí tendrían que volverla a hacer para poder que les quede como constancia de que sí hicieron el proceso. Porque es un requerimiento para terminar el curso. ¿Me puedes mandar el link? Sí, está en el grupo. Pero se lo puedo mandar, no hay ningún problema. Lo voy a volver a dar forward. Permítanme. Ahorita se lo mando de nuevo. Quiero ver. Ahorita se lo volví a mandar para Ori y para José. Pero es que eso me llega al teléfono y yo trabajo desde la computadora. Entonces tiene que ser por correo, José. ¿Habrá ahí WhatsApp web, José? Que habrá WhatsApp web, teacher. Habrá, ajá. ¿Ah? Es que el teléfono que tengo no me funciona para WhatsApp web. Ah, pero entonces si copiamos el link, se le puede mandar al correo. Mande el correo ahí en mensaje, aquí en la llamada, yo le mando todo, compañero. Pásenlo ahí. Ok, gracias, Manuel. Ajá, entonces José, en el grupo puede mandar su correo. Pase ahí el correo, por favor, para enviarle todo. Para que no tenga ningún problema. Y lo puede hacer desde la computadora. ¿Okay? Auri, ¿no tiene ninguna otra pregunta? No. Ahorita estoy terminando, teacher, ya le tomo la captura. Ah, ok. No hay ningún problema, ok. ¿Nadie más tiene alguna otra consulta acerca de la encuesta? ¿Todo no. bien? No, todo bien, teacher. Ah, ok. Entonces solo con José tenemos ahí, pero ya... Manuel le va a mandar el correo para que pueda desarrollar la encuesta y así que no haya ningún problema. Acuérdese nada más, José, de que tiene que tomar la captura de pantalla para que no tenga ningún problema. De hecho, si la hace desde la computadora, agarre el teléfono y tome la captura de pantalla del y de ahí solo la manda al grupo y eso sería todo. Ok, gracias, teacher. No, porque no recibe el WhatsApp. ¿Ah? Perdón, Yesenia. Enviado, José. Ahí está el correo ya. Me confirma. Ahorita. Te mando cotizaciones después, no me vaya a enojar. Nada, mentira. Ahí sería todo. Y pues bueno, voy a volver a pasar lista. Aquí está mi... Ya, teacher. Ah, ok. Sí, ya vi el de Auri. Muchísimas gracias, Auri. Ya tenemos. Entonces, solo con José vamos a estar pendientes. No se preocupen ahí cuando... haga lo más pronto posible, José, y manda la foto. Y pues, bueno, nada más eso.
Solo voy a pasar lista de nuevo para confirmar. Quiero ver, Adrián. Present, present, teacher. Thank you, Ana. Present. Auri. Present. Cristina. Present. Edwin. Present. Elisa. Present. Félix. Present. Georgina. Present. Henry. Present, teacher. Thank you. Herbert. Javier. Present, teacher. Jesús. Present. José. Present. Luis. Okay. Manuel. Present, teacher. Marlene. Present. Wilfredo. And Yesenia. Present. Ahí está, ok. Todos están. Ok, entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta acerca de la encuesta, entonces creo que todavía nos quedan un par de minutos para terminar la última actividad, que sería del libro. Ya con eso cerramos la clase. Ok, vamos ahorita. Teacher, ¿y cuándo estaría iniciando el próximo módulo? De acuerdo a la, bueno, todavía no hay como una fecha específica, pero de acuerdo a lo que creo que uno de ustedes mencionó, que más o menos les habían avisado que tal vez como por el 17 de mayo comenzaba el nuevo curso. Entonces, pero de todos modos les van a hacer saber cuando ya tengan toda la información. Ustedes también procuren mandar todo para que no haya ningún problema, ¿ok? Recuerden a su empresa que mande todos los papeles a tiempo para que ustedes no puedan tener, para que no tengan ningún tipo de retraso ni nada de eso. Cuando pasó lista, teacher, por el inter, yo le dije present y no, creo que no me escuchó. No le escuché, Herbert, entonces ahorita ya le puse, ok. Gracias, perfecto. Ok. Vamos con la última, esa es la última actividad, así que ahí está. Can you see my screen? Yes. Okay. Ahí está, tomen el screenshot o del libro. De hecho, es la última página del libro, la página 48. So you're going to be doing, in this case, there is and there are sentences acerca de su workplace. Okay. Como por ejemplo, there is a big office in my workplace. Okay. There are many chairs in my workplace. Ustedes van a inventarse las oraciones y luego la de algunos de sus compañeros van a compartir con los cuales van a hacer la pareja ahorita en los break rooms. Así que teacher, ajá. Perdón, sorry, lo siento, teacher, ahorita yo voy saliendo del trabajo y creo que se me va a laquear aquí por el internet porque voy a pasar por un cárcel de mujeres. Ah, ok. Entonces, pero ya me incorporo, tal vez logro. Ok, no hay ningún problema, Adrián. No te vas a quedar en la cárcel, bien. Okay. So go to the groups, vayan a los grupos, ok? Very good. Hello, Jesús. Hello, Jesús.
¿Qué significa workplace? Lugar de trabajo. Según IndieSpot, los Coldplay originales tomaron el nombre de un libro de poemas llamado Child's Reflections. Coldplay, My workplace is, there is a computer. There is a computer, very good. There is a computer. There are a pencil. There are pencils. There are pencils. There are pencils. There are pencils. Huh? Very good. A pencil. There are paper. There is paper. There is a paper. Or there is paper. There is paper. There is paper. Very good. ¿Cómo se dice impresora? Oh, there is a printer. 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 Printer, uh-huh. Printer. There is a printer. Uh-huh, there is a printer. Very good. There is a... Huh? Y en la de abajo es la del compañero. ¿Cómo? El compañero, ajá. ¿Huh? Exacto. Henry. Hola. Las tuyas. Ah, vale. There is a place. There is a place. Okay. They are a work. What? They are a work. They are at work. Uh-huh. And work. They are at work, okay. There are. No, they are, dice. Él no ocupó el there are, sino que el they are. Ah. Uh-huh. There is a park. Cafeteria. A coffee. Cafetería. Ajá. Ellos a los lugares así de café, así como por ejemplo Juan Valdez, ellos le llaman café, no le llaman coffee, le llaman café. Así como en café. El español. Café. Ajá, café. Ah. Café. Yes. Ajá. There is a, ¿cómo se dice? A parqueo, a car park, parece. A parking, parking lot, parking lot. Parking lot, ahorita lo voy a escribir, parking lot. There is a parking lot. Parking lot. ¿Y es grande o es pequeño el parqueo? Es grande. There is a big parking lot. Parking lot, very good. There is a big parking lot. Yes. Parking lot, okay, thank you. You're welcome. Mm-hmm. There are
There are some máquinas, ¿cómo es? Machines. Máquinas. Machines. There are some there are máquinas, ajá. Machines, ajá. Machine, ¿verdad? Machines, yes. Ajá. There are some computers. Computers, very good. There are some computers. There is no finish, Anna and Marlene. Yes, teacher. Yes, teacher. All right. All right, all right. So we're almost finished. One more minute. Okay. Okay. Thank you, thank you. No questions? No. No. Nope. Very good. Thank you. You're welcome. De verdad. You're welcome. Thank you. Okay. Okay, so everybody, all right. Ahí estuve entrando a los break rooms y estuve viendo la práctica, así que como todos tienen todos tienen cosas diferentes, pero estuve escuchando. Así que, very good job, ¿ok? Nice, nice, nice. Bueno, entonces este sería ya el final de este módulo, ¿ok? Entonces, bueno, los que no han terminado los exámenes, por favor, ahí nada más para que no tengan igual de problemas, traten de terminar todas las tareas y el examen. Acuérdense que también si se equivocan, pueden volverlo a retomar, así que no se preocupen, ¿ok? Solo háganlo lo más pronto posible, y pues de ahí nada más decirle que muchas gracias por asistir a las clases, porque sé que a esta hora de 8 a 10 son súper difíciles, son bien cansados, pero aquí están y aquí estuvieron, así que gracias. Métale, acuérdense que el inglés solo es de cuestión de práctica. Si ustedes lo practican, no es difícil, solo es cuestión de práctica. Si ustedes lo practican todos los días, lo van a ir aprendiendo súper rápido, así que hay que seguirlo practicando. Y pues un gusto haber podido darles clase, por lo menos ese módulo, de ahí a ver hasta cuándo nos volvemos a ver. Espero que sea pronto. Thank you, teacher. Me despedida, teacher. El otro mes, otro módulo, nos vemos. A Guayúa vamos a ir, dicen, ¿a dónde? ¿Cómo fue? Con todo. A San Miguel nos vamos a llevar también. Venga, ese hombre, equipo. Vamos a tomar virus. También recibida de San Miguel. Venga, ese hombre, venga. A la caja de crédito de Guayúa. Y excursión a la U de San Miguel. ¿Quién va a financiar la excursión? La caja de crédito. A Soya vamos a ir. Una joyita no nos caería mal, Marlene.
Así, ahí la voy a llevar. ¿Quién les espera? Playa, montaña, volcanes, por lagos, ríos. Soy Apango por todas las campaneras. Mucho y mucho calor. Y el pancito Lido también. Ah, Lido, Lido, ¿verdad? Yo de Lido no me olvido. Santa Lucía, Santa Lucía, vamos a ir. Laboratorio López nos pueden mandar también alguna patrocinada por mujeres. La caja de Joyuda, la golosina van a ser por Lido. Buenas noches a todos, compañeros. Feliz noche, compañero. Gusto. Adrián se queda en cárcel de mujeres. Dice. Adrián, Santa Lucía hoy. Santa Lucía hoy. Ahí está ahorita de cárcel de mujeres el bicho. Aprovecho para. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Gracias, teacher. Bye. Bye. Thank you, teacher. Bye, teacher. Take care. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night, good night, good night, good night.